Buenos días y bienvenidos todos a La Caseta. Los hermanos López y López pretenden en esta ocasión hacernos ver de alguna forma las locuras que podemos llegar a cometer cuando nos ponemos con las manos en el volante. Pues, si pase por ahora, les dejo con mis hermanos López y López. Adelante. Ole, ole y ole la carretera. Ups, no llevo a tiempo. Oye, llevo borracho, no estoy borracho. Un poquito despistado, sí, pero borracho, ¿no? ¿Y tú quieres saber una cosa? Yo a la cárcel no quiero ir. No quiero ir. ¿Por qué? ¿Quién me va a meter a la cárcel? Estos que pasan por mi lado. Mira los que pasan por mi lado. La Guardia Civil me quiere meter a la cárcel. Y yo a la cárcel no quiero ir. ¿Por qué? Porque en la cárcel no hay sino hombres. Y los hombres están desesperados. Y los hombres están huequitos que ven, huequitos que quieren tapar. Y a mí huequito no me lo tapa nadie. El hermano López. Sí, hermano López. Sí. Habla, conduciendo. Sí, y hablando. Sí, tres puntos. Sí. Tú tienes razón. Tres puntos. Por conducir y hablar por el móvil. ¿Qué cosa? ¿El cinturón? ¿Para qué? Porque esto me va a coger. Esto me va a coger. Y me va a meter a la cárcel. Si me quito el cinturón, ¿no? Pues mira. Me quito el cinturón, me lo quito. ¿Por qué? Porque a mí no me hace falta el cinturón. Porque a mí no se me caen los pantalones. No se me caen los pantalones. Porque si se me caen los pantalones, enseguida vienen los hombres de la cárcel a taparme los güeritos. Y a mí nadie viene a taparme los güeritos. ¿Borracho? Borracho no. Un poquito despistado. Estaba pensando que si voy a la cárcel, seguro que ahí está Farruquito. Y seguro que a Farruquito le gusta David Bisbal. Y entonces vamos a armarla, Farruquito y yo, en la cárcel. Ay, 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 qué alegría, que me voy con Farruquito a la cárcel a cantar bulería, bulería, bulería. En la cárcel todo el día, en la prisión en que viví.